Bueno, el control va más o menos así. Vamos a abrir el primer setup. Existe el con menos peces, es el mejor. Pero si eres melee, también sirve el que está más cerca. Tú prueba los dos, si eres melee, y a ver cuál te acomoda más. Luego, en el segundo setup tiene que ir control avanzado porque te da una opción a golpear Pokémon salvaje o golpear el enemigo. Por ejemplo, ahí puedo elegir pegarle al Pokémon salvaje. Y si quiero pegarle al enemigo, pico el golpe normal. Pero si quiero focusear el Pokémon salvaje, ahí pico la carita y lo puedo destruir para cuando te quieren invadir o robar minions. El otro que tienes que cambiar es el ataque automático. Yo lo quito porque quiero tener control de lo que hace el Pokémon. Ceder Pokémon, por ejemplo, y cosas así. Y es más fácil. Iconos de objetivo es el que te muestra la carita cuando estás en combate. Mira, por ahí está Mamos Wait. Ahí sale la carita. La seleccionas, aparece ese hilo. Y todos los ataques que vayas a hacer van a ser concentrados a él. No importa que haya otro Pokémon cerca. Mientras esté en rango de golpeo, se va a enfocar en él. Para cuando tienes que focusear al DPS y cosas así. Luego está el de seguimiento. Ese siempre ponlo en no. Porque va a golpear. Golpeas, no sé si te ha pasado que golpeas a un enemigo y como que se te regresa. Tú lo que quieres es escapar, o sea, irte golpeando, pero dar el último golpe que estaba en rango y ya irte. Pero a veces se te empieza a regresar como automático, es porque traes eso. Lo desactivas y ya saliendo del rango ya no lo va a perseguir. Si está en rango y traes golpe, le va a dar. Pero ya no te va a regresar a golpearle cuando sales de rango. Luego pasa cuando se te acerca uno de cuerpo a cuerpo y te jala. Te sientes como, pues, ¿qué habilidad trae que me embrujó y me jaló hacia él? Es más bien tu control. Luego está el de anotar. Pulsando una sola vez lo tienes que traer. El cancelar con tache. La sensibilidad de movimiento del panel. Esa es el ataque. Yo lo traía en alta, pero igual lo muevo a baja. Muchos lo usan así en baja porque según es más, un poquito más preciso, más fácil de atinar los ataques que quieres. Púmbala. Ahí, puedes moverlos, atinarlos más. De aquí, a ver, ¿qué otro sigue? Acá. El de seguir movimientos con la cámara, ponlo en sí. Si lo traes en no, cámbialo así, porque pasa esto, mira ahí. Estoy atacando abajo, pero no veo en realidad a qué le estoy pegando, ¿no? Estoy como adivinando. Si activas lo de seguimiento de movimientos con la cámara, te va a dar ese alejamiento, como ese zoom, a donde vas a golpear. Y vas a ver claro a qué estás haciendo, si les vas a pegar o no. Ese tiene que ir siempre en sí. Los otros dos movimientos son parecidos, por eso van en sí, pero son para cuando estás cuerpo a cuerpo, para que no falles los dash ni nada de eso, para eso sirven. Luego, ahora si viene el de la cámara, el de los botones. Ahí es a preferencia, ese sirve para mover el panel de botones de ataque y la palanca de movimiento. Tú acomoda tus manos en tu control y donde caigan tus dedos como de manera natural. Ahí es donde tienes que acomodarlo tú. Como caigan de manera natural, te pones tus dedos, como sostienes el control, donde caigan, a esa es la altura correcta a la que deben de ir. Aunque también si va muy a la orilla, lo tienes que modificar un poquito más hacia el medio. Si queda muy a la orilla, para que no te quedes sin pantalla al momento de estarte tratando de mover. Destruye, destruye. Pum, pum, pum. Yo ahí ya la siento cómodo. Ahí ya puedo atacar, hacer los especiales y todo. Tengo handicap a la izquierda en la palanca para no salirme. Ahí está bien. Para mí ahí está bien. Ahora el último. Hay una zona en la pantalla que si tocas, voy a aventar un poder más o menos por ahí.
por esa zona en tu pantalla, si picas, te da opción a mover la cámara, para eso es la velocidad de movimiento. Esa tiene que ir alta, casi al máximo o al máximo, para que puedas mover la palanca y estar vigilando el mapa. Con esa puedes irte a ver si ya están haciendo Zapdos, el Dread, todos esos. Para eso sirve esa zona. En esa te mueves, si a ti es bajita, te mueves muy poquito, pero así puedes ver casi todo el mapa. En esa zona, ahí presionas y te va a dar esa opción de mover. Con eso puedes. Y los objetivos aparecen, si aparece Dread, si aparece Zapdos cuando está. Y vas viendo cómo le baja la vida. Así puedes saber si ya le están atacando o no. Cuánto llevan sin tener que estar ahí pegado.